Latitud Megalópolis. El análisis de la maestra Aída del Carmen San Vicente. Herramienta muy valiosa en la didáctica dentro de las aulas y para construir un discurso más crítico en el derecho es el movimiento de derecho y literatura que nace de forma institucional en las universidades de Estados Unidos, donde se contempla como materia en el mapa curricular y cuyo principal referente o exponente a nivel internacional es François Hoss. Bueno, pero ¿de qué va el movimiento de derecho y literatura? Pues se estructura en cuatro grandes corrientes que son el derecho y la literatura, que es todo el estudio legislativo y transversal de derecho público, privado, penal, en cuanto al fenómeno literario. Aquí vamos a encontrar el estudio de los derechos de autor, de la libertad de expresión, así como delitos consignados en la ley de imprenta. La segunda corriente es el derecho en la literatura, del cual tenemos abundantes ejemplos, como son todo lo escrito por Franz Kafka, En el proceso, Rabindranath Tagore con su cuento El usufructo, El reino de las cartas, El crimen de los hermanos Karamazov, Antígona, y es esta crítica o este reflejo que hace la literatura de los fenómenos jurídicos o de figuras trascendentes como son la justicia o el debido proceso. Otra tercer corriente es el derecho como literatura, que se vale de estructuras o de figuras meramente literarias para la interpretación o la regulación de figuras, valga la otra vez la redundancia, como son la personalidad que viene del carácter o del personaje, que son parte de la teoría literaria, o también técnicas de interpretación como la interpretación literal que llevó a cabo la escuela de la exégesis francesa en el siglo XIX. Y por último encontramos el derecho por la literatura, que es esta vía o cauce que va a encontrar el derecho o alguna petición relativa al derecho para hacerle mayor eco o mayor ruido. Y yo encuentro ejemplos abundantes de esto, pero sobre todo recojo los ejemplos de Cicerón y de Séneca, que utilizaron la literatura como un manifiesto para solicitar la dignidad y la igualdad de los hombres, ¿no? Bajo esta tesitura podemos decir que es una herramienta muy valiosa, que tenemos que darle mayor cauce dentro de las aulas. Y bueno, los invito, dicho sea de paso, a la presentación que habrá o la serie de conferencias relativas a este libro Derecho y Literatura, organizadas en la Facultad de Derecho el 9 de febrero. Ojalá puedan asistir. Van a ver muchos exponentes de este movimiento, como son el maestro Manuel de J. Jiménez, el maestro Oscar Enrique Torres, el maestro Miguel Eduardo Morales Lizárraga, y entre otros que han estudiado este gran movimiento, y que tenemos que darle mayor cauce porque, como les repito, nos ayuda a encontrar otro punto de vista del derecho, a construirlo más críticamente y a ser más creativos con él. Gracias. Latitud Megalópolis.